E, gaur aurkeztuko e, dugu, aurkeztu dugu, erregistratu dugu e, aurrekontuen e, osoko zuzenketa eta egunean zehar ere aurkeztuko ditugu e, zuzenketa partzialak. aurrekontuei aurrekontu egin dizki egun zuzenketa partzialak. Berriro oro ikusten ditugu aurrekontu batzuk, erantzunak ematen ez diotenak gizartearen arazo printzipalei eta gizarteak... E, Y estén ten preocupación Verás, o regatik, o sokosus en que está, o que es tu, eguindugu. Aurre contu, harrai corbachuk, di pasá en urtear en política, harrai ten, di tenac. Alderdi popular rearekin, acorda tuac. El eh, anchuna que maten es di tenac. Como decía, hoy hemos registrado la enmienda a la totalidad, a los presupuestos del gobierno vasco, para solicitar su devolución. Y también a lo largo del día de hoy vamos a presentar las enmiendas parciales eh, planteando los cambios que nosotros creemos que deberían de tener estos presupuestos. Unos presupuestos que son continuistas, que son planos y que son injustos. Eh, unos presupuestos que demuestran que este Gobierno no tiene respuestas eficaces a los principales problemas que preocupan a la ciudadanía. Eh, razones por las cuales evidentemente presentamos esta enmienda a la totalidad y las enmiendas... Parciales. Pero, evidentemente, eh, conocida ya nuestra postura, eh, no solo se trata de hacer críticas a los presupuestos, sino que se trata también de dar respuestas a estos problemas que nosotros entendemos que se planteaban. Cuando fuimos a la negociación con el Gobierno vasco, pusimos unos asuntos muy claros y muy sencillos encima de la mesa: empleo, industria, comarcas desfavorecidas, educación, igualdad. Esto estaba presente en aquellos planteamientos que nosotros llevamos al Gobierno vasco y estos son los planteamientos que están presentes en las enmiendas parciales que nosotros presentamos. Son más de 450 enmiendas parciales que mueven alrededor de 225 millones de euros del presupuesto. Soluciones concretas que son las que nos pide la ciudadanía. Soluciones que atacan... A aquellos problemas que nosotros entendemos que necesitan de soluciones urgentes para este año 2018. Nosotros entendemos de una manera radicalmente diferente tanto la política de recaudación como la de distribución de recursos del Gobierno vasco. Queremos una política más justa y más solidaria. Berrundagoita guzti milioi mugitzen dituzten e, <coughs> zuzenketa partzialak. Guk argi izan, izan ginian, nabazia zirahun ginenian. Enpleguari buruz izen genuen, industria buruz, kaizki zeuden eskualdei buruz, baita ere eskuntzari buruz eta berdintasunari buruz. Eta hori da guk aurkeztutako zuzenketetan agertzen diren gauzak. Ya lo decíamos el año pasado y se repite una vez más. Parecía que el Partido Nacionalista Vasco y que el Partido Socialista iban a acabar con el Partido Popular. Se ha vuelto a cumplir y es algo que nos empieza a cansar. Este era el camino fácil que tenía el Gobierno Vasco, con un Partido Popular que, siendo la última fuerza, que siendo una fuerza residual casi en Euskadi, necesita hacerse imprescindible en Euskadi y el Gobierno Vasco se lo pone fácil. Lo que hoy nos encontramos no es más estabilidad institucional. Hoy nos encontramos más políticas, más políticas antisociales. Hoy la estabilidad institucional de Euskadi se convierte en la estabilidad realmente de los partidos firmantes de este acuerdo, tanto del acuerdo presupuestario como del acuerdo fiscal. Un partido socialista de Euskadi que necesita sobrevivir. Un partido popular que necesita del Partido Nacionalista Vasco para aprobar los presupuestos generales del Estado y un PNV ansioso para agarrar a CONFEVASC. Esto es, más políticas regresivas y antisociales y más beneficio para los que tienen más. Por lo tanto, esa duda en eh, vez de pasada en Urtean, que está en vez de la... Al de Red Popular Arequina, que está en Geuretzat, ja. Akordio hau bide erraza zan, Eusko Jaurlaritzarentzat eta gaur ez dago egonkortasun instituzional gehiago gaur gizartearen kontrako politika gehiago ditugu mai gainean gaurko egonkortasun jakotza artean egonkortasun instituzional hori egia esan alderdien eta akordioa lortu duten alderdien <coughs> egonkortasuna da superbibentzia bilatzen duen alderdi sozialista baten egonkortasuna. Estatuan aurrekontuak aprobatu behar dituen Eusko alderdi eltsalde baten e, e, alderdi populararen egonkortasuna eta konfebazken neurriak aurrera eraman nahi dituen Eusko alderdi eltsalaren egonkortasuna. Hau da, Bizartaren kontrako eta politika atzeragoi gehiago eta onura gehiago gehien duten entzat. Y evidentemente no podemos desligar el acuerdo presupuestario al acuerdo fiscal que también se ha alcanzado, ya que aquellos que exigían el año pasado que no querían hablar de una reforma fiscal, aquellos que este año exigían que se separara el debate de ingresos y gastos, finalmente han llegado, han llegado a un acuerdo político que incluye ingresos y que incluye gastos en diferentes instituciones, que incluye una rebaja de impuestos a la patronal al mismo tiempo que dicen que no hay dinero para más temas sociales. Una rebaja que se hace mientras se sigue apretando a las clases medias. Una de las mayores rebajas de impuestos de la historia de las haciendas vascas. Esto es, la aplicación del catecismo liberal del Partido Popular en el que el Partido Socialista comulga de forma vergonzosa en este acuerdo. Hazo, bai diru sarrerak eta gastuak, le estaba y es sin siren ezin ziren e, e, gaiak zirela esaten zigutenak, gaur akordio batera heldu dira bi gai hauek pakete berberean akordatuz. Zerga jeitsiera bat patronaren txat lortuz, eta alderdi popularraren katezismo liberala aplikatuz alderdi sozialistaren akordio lotxagarriareki. Esta rebaja de postuz, no va a crear empleo ni va a ayudar a la industria vasca en crisis. Es una rebaja de impuestos que evidentemente está a la medida la patronal para favorecer los preceptos de Confebasque. Es justo lo contrario de lo que hace un par de meses este gobierno y el gobierno vasco decía que había que hacer. Es justo la línea roja que el Partido Socialista de Euskadi decía que nunca iba a pasar. No solo eso, sino que además Idoia Mendía pretende excusarse, pretende echar balones fuera sobre el acuerdo que han realizado en contra de todos sus preceptos políticos, atacando directamente al Carrequín Podemos. Pero creemos que a estas alturas del partido, echar balones fuera, excusarse con las posturas de otros partidos para justificar las posturas políticas propias, no cuela y no tiene sentido. El Partido Socialista renuncia con esta acuerdo a sus señas de identidad como Partido Socialdemócrata y acepta sin sonrojo el catecismo liberal del Partido Popular. La bajada de impuestos. Por tanto, vamos, como hemos dicho antes, no solo se trata de criticar, también de traer respuestas. Y como solución, creemos que hay que dar vuelta a esta contrarreforma fiscal. Por lo tanto, nuestra primera iniciativa va a ser pedir un pleno monográfico sobre fiscalidad en el Parlamento Vasco, tal y como el Partido Socialista de Euskadi lleva en su programa electoral. El Partido Socialista. Ya ha sido informado de esta solicitud a falta de respuesta. También hemos solicitado el apoyo a Euskal Herria Bildu para llevar este pleno monográfico al Parlamento y su respuesta ya ha sido positiva. Por lo tanto, como mínimo, tenemos el apoyo de los dos grupos necesarios para poder llevar esta propuesta de pleno monográfico al Pleno. Esperemos que haya un acuerdo de fuerzas progresistas para poder debatir en el Pleno del Parlamento vasco sobre política fiscal. esan bezala, ez da bakarrik kritikak egitea, <coughs> baizik eta baita ere erantzunak ematea arazo hauei. Eta geure lehenengo neurria urrengoa izango da. Bilkura monografiko bat fiskaletati buruz eskatzea hemen eusko lege Horretarako, bai euskal herria bilduri eta bai, eusko, eta bai euskal sozialistei geure proposamena luzatu egin diegu. Proposamena hau euskal sozialisten programan basegoen jarrita. Euskal Herria Bilduren aldetik jaso egin dugu ja baiezkoa eta espero dugu alderdi sozialistaren baiezkoa ere jasotzea. Beraiek argi esan beharko dute, ea ez da hau Eusko Legebiltzarrean Biltzerrean nahi duten, ala ez, baina beraien eskuetan dago ere ezkerreko akordio bat lortzea, guzienez, ez da hau Eusko Lege mantentzeko.